Claro, un torpe haciendo torpezas. ¿Perdón? Ah, no, no, no. Yo aquí leyendo las necesidades que está haciendo este gobierno. Bueno, mami, pero bueno, de alguna manera arreglé el asunto y le dije que yo quería algo bonito y para siempre con mi cielo. Y yo sé que ellos entendieron la parte. Uh-huh. Vieron la cajita que le regalé. ¿Entonces se la viste? Claro, mamá. Tú sabes que yo no ando con pausa ni con finta con mi morena. ¿Qué pasa? ¿No te gusta eso? Claro, mi amor. Claro que me gusta que te enseries, pero... Ay, ¿tú no crees, Davidito, que es muy pronto? Es que aún eres muy joven y no te has graduado. Esos estudios van a durar hasta el 2021. ¿Y ahora qué, viejo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Yo? No, yo estoy hablando de estos jóvenes de la universidad que están en paro. No seas egocéntrico, David. No todo tiene que ver contigo. Dios, ahora sí me leí yo. ¡Qué bárbaro es! Cálmate, dime. Bueno, mami, no es que yo vaya apurado con Graciela. Uh-huh. Lo que pasa es que el cronómetro que yo tengo aquí adentro va marchando durísimo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y en cada tic-tac me dice que me acerque más y más y más a ella. Tengo miedo de que cada minuto que pase sin ella no la vuelva a recuperar. Me morí. ¿Tú sientes que es amor? Si no es, es la cosa más maravillosa que me ha pasado. Y yo lo bautizo así. Me vas a ver burro de pasta de dientes. Y este comentario sí no tiene nada que ver con el periódico. No le hagas caso, mi amor, no le hagas caso. Hazle caso a ese reloj que te pone a correr tras tu morena. Y sí, tienes razón. Eso que sientes es amor. No conozco otra palabra para eso. ¿Sabes qué? Vamos a esperar que amanezca. Mañana es lunes. Y los lunes se puede hablar muchísimo mejor. ¿Por qué no me dijiste que mi papá llamó? Yo ahí mismo le hubiese respondido a la llamada. Tú no debiste ocultarme nada. Mija, tú comiste. Mira que es malísimo levantarse de mal humor y encima no comer. Oye, pero tú eres bien descarada, hija. O sea, si lo que te lleva las llaves sin avisar... ¿Qué pone brava? No, y me pongo brava con toda la razón, mamá. Porque aunque te pese, Federico Muñoz es mi papá. Y tú no debiste ocultarme nada. Tú debiste haberme dicho que él llamó. Porque aunque te duele en el alma, yo heredé su talento. Y yo voy a cumplir mi sueño de ser una gran pianista. Duélale a quien le duela. Pero tú comiste, mi amor. Ay, abuela, abuela, no. No comí, abuelita, no comí. Tampoco voy a comer. Y que te quede claro, mamá. La próxima vez que Federico Muñoz, mi papá, llame, a mí me gustaría saberlo. Yo no voy a seguir discutiendo contigo, chica, porque yo tengo cosas mucho más importantes que hacer que estar discutiendo sobre el desgraciado de tu papá. Y me perdonas, Aurelia, pero tú sabes muy bien qué clase de hijo tienes tú. ¿Y se puede saber qué es eso tan importante que tú tienes que hacer? No te importa. Buenos días, Yara. Como que me equivoqué, ¿no? Como que no son tan buenos. Pues sí, no son tan buenos. No te pelaste. Este es el peor día de toda mi vida. Y yo mejor me voy a mi liceo a pasar la rabia que tengo. Porque es que ni siquiera en mi casa puedo hablar con mi papá. Tranquila, Michael, yo te llevo. Pero bueno, Elena, baja la chola, ¿sí? No apagues la rabia que le tienes a Muñoz con tu hija. ¡Michael! ¡Michael, yo te llevo! Amaneció mi pana con ganas de trabajar. Ya sé que llegué tarde otra vez. Bueno, no es que yo llegue tarde, sino que ustedes llegan demasiado temprano, mano. Si usted llega a su hora, se podría dar cuenta que yo siempre lo que me retraso es un pelito nada más. Ya déjate de pistolada, que Rodríguez está ahí. Qué contento conmigo. No le va a poner mi nombre a uno de sus mostricos. Ahí está, hombre. No es eso, mi pana. El tipo está hecho una furia por lo de la pedrada y... Apedrado y todo, él me tiene que pagar mi comisión de mi gran venta. Eso es razón para casarme con mi ciela. ¿Cómo es la broma?
¿Te vas a casar? ¿Y qué pasó? ¿La preñaste? No, nada de eso, nada de eso. Puro amor. Amor 24 quilates. Así que prepárese, saquese su 21 flux para que no huela neftalina. Pues yo quiero que usted sea mi testigo. No, David, es que tú no entiendes. Rodríguez ya sabe quién. ¡Espinosa! El mismo que viste en casa, su vendedor estrella, mi jefe. Estrellado diría yo. Víctor, déjame a solas con la estrella esta. Bueno, mi rey, nos vemos en el velorio. ¿No? David se casa. Se casa con la colegiala. Es que no lo puedo aceptar, chica. Ay, ya, deja de escuchar esa canción tapavoz y levántate de esa cama. Así no vas a conseguir nada. No, déjame quieta mi canción. O sea, que ni siquiera puedo escuchar mi canción tranquila y hundirme en este colchón. Ay, Melania, tú no te das cuenta que lo que me hizo David me está matando. Ay,